ahora, para dar instalación oficial a este foro, llamamos al señor Fidel Cano. Él es el director de Diario El Espectador. Aquí vamos a poder conocer cuál fue el impacto ambiental de los teletrabajadores y varias de esas organizaciones colombianas que han tomado la delantera nos contarán su experiencia en esa jornada y los resultados concretos que obtuvieron. Adicionalmente, lo que buscamos, como les decía, en este momento tenemos 205 entidades públicas y privadas en el bus del teletrabajo. Hoy vamos a firmar con 10 más y lo que buscamos es que a finales del 2018 podamos tener 500 organizaciones vinculadas al pacto por el teletrabajo. Mostramos lo que este gobierno ha hecho en el tema de las personas privadas de la libertad. Este piloto, como usted lo mencionaba, se ejecuta en tres ciudades, en Bogotá, en El Buen Pastor, en Tunja y en San Andrés. Las bondades del teletrabajo en el contexto carcelario abren la oportunidad para que mucha gente pueda no solamente resocializarse, sino además hacer una compensación en relación con sus penas sobre la base del trabajo que ellos pueden hacer en este marco. Los trabajos puntuales, los trabajos a medidas, hay que contratar el talento donde está, no como era antes, que el talento tenía que venir a la oficina. Hoy todos tienen un teléfono celular, pueden pedir comida online, pueden reservar un avión, pueden comprar cualquier cosa, incluso se pueden enamorar online. Es muy interesante el foro de teletrabajo. Hoy terminó la semana en Medellín, donde expusimos un poco Nubelo y las nuevas oportunidades que estamos brindando para los teletrabajadores autónomos. A mí me tocó contar lo que es Nubelo y lo que es esta nueva forma de trabajar, que es teletrabajo, pero teletrabajo de autónomo. No solamente teletrabajo en relación de dependencia, que las empresas permitan a los empleados trabajar de su casa, sino que esto abre todavía muchas más oportunidades. Abre la posibilidad de que la gente desde su casa o de cualquier parte de Colombia pueda trabajar con clientes de toda América Latina. Ahora les cuento que el teletrabajo en el Ministerio de las TIC ha generado una transformación cultural. La apropiación para ellos de las tecnologías y esta nueva forma de laborar por parte de sus colaboradores es cada vez mayor. Es tan así que el Grupo de Transformación Organizacional tuvo la iniciativa de crear una obra de teatro negro para compartir sus experiencias y difundir las bondades del teletrabajo. Con ustedes, el Grupo de Transformación Organizacional del Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Durante buena parte del siglo XX, las máquinas de escribir fueron la herramienta de procesamiento de texto más sofisticada. Sin embargo, no tenían la capacidad de almacenar información y había que escribir y escribir una y otra vez. Luego, gracias al computador portátil y su reducido tamaño, podemos llevarlo a cualquier lugar, sin texto, hasta que se acaba la batería. ¡Gran problema! Colombia quiere tener ciudades sostenibles, con organizaciones productivas y eficientes, que permitan potencializar la calidad de vida y promuevan el bienestar de los trabajadores. El gobierno nacional trabaja cada día para que el país sea referente de innovación y transformación de sus organizaciones. ¿Cuánto orgullo te genera aportar para cumplir con este gran objetivo? ¡Teletrabajo! ¿Cuántos de ustedes escucharon música en un microfone, en un tocadisco? ¿Quiénes? Bastante, ¿eh? Tenemos una vez yo. ¿Cuántos jugaron al Pac-Man? ¿Cuántos? Los nacidos a partir del 2001, la generación Z, nativos digitales. Justamente para ellos, el teletrabajo da una única salida. No hay opción.
¿Te crees que si mi esposa me ve en la casa sentado, va a creer que yo estoy trabajando? ¿Sabes qué va a hacer ella? Me va a mandar parte de carambia, de dormir en el telesofá. Business, if you wanted to move abroad, if you wanted to leave your home, if you wanted to enter a different industry, there are a lot of things that were keeping you out. And the pace of change was very slow. There are certain industries that haven't changed in 20 years. I think these types of teleworking events are so important to have because teleworking is something that is impacting every single market around the world, and it's creating a lot of opportunities for work, a lot of opportunities and new ways for people to earn a living. And having these events is so important because it provides people some education for them to understand why this is happening, and it provides them with the tools so that they are able to then incorporate these trends into their own lives.